Hola, buenos días. Una nueva jornada de la grabación de este maravilloso programa Saboreando la Vida en la Cocina. Vamos a comenzar hoy. Hoy es un día espléndido, fíjense, esta mañana. Son las 10 de la mañana, pero el sol realmente radiante que nos brinda esta belleza, ¿no? En este maravilloso lugar. Hoy estamos transmitiendo y grabando desde la localidad de Vigán. Una localidad que está situada, como siempre, me gusta enfocar, en pleno corazón del departamento Caseros de la provincia de Santa Fe. Hoy estamos en el Parque Amerindia, un parque emblemático de la localidad de Vigán, donde todos los vecinos recorren periódicamente, día a día, tanto los niños, los jóvenes, la familia, los adultos mayores. Vemos cómo la familia está caminando este hermoso predio con juegos y bueno, este paisaje, la fauna autóctona que hay en este hermoso lugar, nos da ese colorido para desarrollar este nuevo programa, este nuevo capítulo de Saboreando la Vida en la Cocina. Hoy vamos a elaborar un plato especial que es costilla de cerdo a la cerveza con verduras glaseadas y pimienta. Realmente es un plato que nos va a brindar ese sabor que lo da especialmente la miel y la cerveza. Pero no, este plato, como siempre lo decimos, no lo voy a elaborar solo. Hoy tenemos un gran invitado de la región, con gran reconocimiento a nivel nacional, un vecino de Vigán, nacido en Villa Mugueta, pero se siente identificado con las dos localidades. Y lo quiero presentar. Él es un cantante, músico y también luthier. Esta función, esta parte artística, laboral, que no es muy conocida en nuestra región, pero que lo desarrolla con un nivel de profesionalismo fundamental para desarrollar esta tarea, como es la tarea de luthier. Y lo quiero presentar, porque ustedes están esperando eso. Claudio Guicio, es un gusto. Gracias, Claudio. Gabriel, muchísimas gracias. Un gusto, Claudio. Gracias. Un gusto por estar presente. El gusto es para mí. Y está bueno que aclares esto de Mugueta, Vigán, porque después mi club de fan de Mugueta me reclama. Las amigas, ¿no? Estuve muchísimo. Mi historia musical nació con el coro de Villa Mugueta. Y entré, imagínate si hace tiempo que entré de chiquitito y cantando en la cuerda de mujeres, con las contraltos. Entonces tengo, bueno, y toda mi vida, infancia de preescolar, primaria, secundario y todos mis amigos, que unos cuantos ya también están de este lado. Sí, ya es la parte de la nostalgia que siente uno. Sin duda, yo me siento. Por los diferentes lugares donde uno estuvo. No me puedo olvidar jamás, porque mis raíces, mi vida se fundó, se forjó allá. Pero bueno, también este pueblo me recibió con los brazos abiertos. Mis abuelos fueron de toda la vida de acá, entonces siempre he venido continuamente y tengo muchísimas amistades, inclusive mi familia, entonces claro, bueno, tus hijas, tu pueblo, divino, tu esposa, claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, es un gusto que haya aceptado esta invitación. Vamos a elaborar el plato que anteriormente había anunciado, que son costillas de cerdo al horno, a la cerveza, con miel, con papas glaseadas. Y bueno, esperemos que en conjunto lo podamos elaborar. Sabemos que hay parte integrantes de tu... Yo invité a unos 15, 20, ¿alcanzará para esa? Sí, sí, bueno, pero bueno. Podemos presentar a mi asistente, si querés. Sí, sí, cómo no. Por favor, Fabián Bosikovic, integrante, integrante del cuarteto. Hola. ¿Qué tal? Hola, Fabián, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Bueno, con él tengo una historia muy linda porque... Cuando yo arranqué a tocar la guitarra fue a través de un padrino que era de Pavón Arriba, que es de Pavón Arriba, Raúl, y él me dio los primeros acordes, me enseñó él a tocar la guitarra. Sí, sí. Y después, él, como yo no tenía guitarra y era de Mugueta, el de Pavón Arriba, me dio su guitarra y dice, llévatela y practicá, pero se me desafinaba, bueno, y ya no sabía cómo afinar. Guitarra, estás diciendo. No tenía, porque arranqué un día de vacaciones en la casa de él un verano. Yo habré tenido 12 años, 11, no arranqué de tan chiquito. Y un día él saca la guitarra del ropero, lo cuento siempre. Y nunca había estado presente en una reunión con alguien que toque la guitarra acá, a un metro. Sí, sí. Y quedé impactado con el sonido, con la forma, y él cantó. ¿Eso cuándo fue? Y yo para las fechas así soy medio no olvidadizo, pero yo tenía 11 años. Claro, muy pequeño. Sí, claro. sí, chico sí, sí. Relativamente. Él me da la... Me manda la guitarra, pero después no sabía ni afinarla, claro. ¿Viste? Y él en ese encuentro, en esa reunión, fue en el almuerzo, ¿no? Me tocó las canciones que él tocaba cuando era joven. O sea, que entró la chica de la boutique, sí, canciones sí, sí. De Leno, canciones... Y yo arranqué con esas canciones. Claro.
tenía un cuadernito con las anotaciones, los acordes, y empecé tocando esas canciones, Perfidia. Y después de un tiempo, cuando ya él había llegado a su máximo nivel de poder enseñarme, me dice, yo hasta acá llego, no sé más que esto, si él no tocaba la guitarra. Entonces empecé a buscar profesores, en Mugueta no había en ese momento nadie, y me venía una vez por semana a Vigán, a lo de Fabián. Ahí lo conozco, yo ya un poquito más grande, habrá pasado un año y pico, dos años. Y o sea, ¿el responsable de esto? Sí. Sin duda, Fabián. Y después tuve la suerte que con el tiempo, después de haber andado muchísimo en otras cosas de musicales, conozco a Fabián y por hoy está tocando conmigo. Así sí, que sí. Para mí es un verdadero parte del placer. Cuarteto que está recorriendo muchísimos lugares del país. Estamos y también andando. Ya han tenido también reconocimiento a nivel internacional, como es del país de vecino país de Uruguay. Sin duda, ¿no? Yo también hace en el 2006 por ahí vino Agarrate Catalina, una murga uruguaya muy conocida, y era la primera vez que una murga venía a un pueblo. Agarrate Catalina en ese momento recién arrancaba a conocerse, sí, sí. Y que venía a un pueblo chiquitito. Ah, se generó un boom impresionante. Porque lo podemos conocer, que la podemos ver en la ciudad de Rosario. Que en esa gira, exactamente. Claro. Esa gira fue Rosario, Vigán y Buenos Aires. No. Era viernes, sábado y domingo. Nosotros, la murga estuvo un domingo acá con el cine repleto. Y habíamos hecho un evento que la plata recaudada, los fondos que se recaudaban, iban para la escuela especial, que en ese momento estaba terminándose, pero nos faltaban algunas aberturas y demás. Sí, sí. Y la gente, más que nada, te digo la verdad, colaboró porque dijo, bueno, por la escuela, porque sí, a mí sí. La murga no me gusta. Lo que pasa claro. En los pueblos, vos le hablas de murga y no tienen, por ahí todavía ahora, no hay noción de qué se trata el género claro, específicamente. Hasta que la empiecen a escuchar y ver. Entonces hubo gente que compró la entrada y se quedó en su casa, colaboró, sí. Pero por suerte, porque el cine se colmó, hubo 650 personas, fue prácticamente un récord, creo que la última vez había claro. Sido con Alma y Vida, no sé en qué año. Sí, sí. Y bueno, y entonces de ahí empezó a aprender un poco el género. En nosotros, que ya lo conocíamos, un grupo de amigos, y con el tiempo la Catalina vino alrededor de 6 veces a Vigán. Incluso han venido veces a saludar porque estaban en Rosario a comer un asado con nosotros. Bueno, también es digno de destacar y reconocer que eventos como la murga de la Catalina, como otros artistas, si vienen a un pueblo, quiere decir que se sienten muy cómodos y ven la repercusión que están teniendo, porque es aceptado por la comunidad. De hecho, estos encuentros con ellos hizo que prenda en un grupo de amigos, como te decía, la necesidad de decir cosas que todos teníamos y no sabíamos a veces claro. de cómo expresarlo. Y exacto. El género de la murga te permite, a través de un montón de cosas, poder decir lo que a uno le parece. Y encima, al pintarse la cara, claro. Disfrazarse en cierta forma con trajes y cosas, es como que te da otra impunidad. Otra libertad de decir, bueno. Y una libertad de decir lo que quiero, pero bueno. Es por más lo menos fácil. Y sobre todo en el grupo nuestro, que se armó con gente que muchos de los chicos no habían subido a un escenario, ni siquiera cantado. La mayoría son de acá. Todos de Vigán. Hay un integrante de Firmat, que también estuvo conmigo en Caburé, una formación anterior, que es Diego Arias, y agrupación actual también, sí, él sí. Toca la percusión en el cuarteto. Y después el resto, bueno, hoy por hoy, hace un año, alrededor de un año, se integró una persona de Casilda. Sí, sí. Que, bueno, también yo di unos talleres allá en una época y después esa murga se disolvió y él quedó enchufadísimo y dice. Pero qué importante esto de llevar adelante talleres en diferentes lugares de la región, porque en los pueblos es muy difícil encontrar murgas. Creo que es una de las pocas o únicas localidades chicas que del interior que tienen una murga. Yo creo que sí, no tengo un estudio hecho así a ciencia cierta, no sé, pero no creo que haya murgas en pueblos de La Redonda. Claro. Sí, en Rosario, que hay muchas, alrededor de 10 o más, murgas estilo uruguayo, ¿no? Sí, sí. Después por ahí en el interior se da también de que hay murgas más al estilo porteño, ¿no? Que son claro. Muchas personas sí, que sí. No cantan, sino que bailan y es otro género, otro estilo. Cantantes, artistas. Sin duda. Personas que se dedican al teatro, es fundamental. Sin que duda. Sean personas que tengan esa forma de expresar al público diferentes situaciones de la vida cotidiana. Así es, sí. La murga, por suerte, como te decía, a nosotros nos atrajo porque en una misma cuestión se pueden vincular distintas especialidades, qué sé yo. Claro. Hay gente que dentro de lo que hemos hecho nosotros cuando formamos nuestra murga como una especie de casting local,
siempre se arrimaba gente que tenía que ver, era del palo del teatro, sí, sí. O que bailarín, o, y todo confluye en un mismo, para un mismo género, porque son herramientas fundamentales que tiene la murga: humor, teatro, claro. Ironía, actualidad. Y es muy difícil hablar lograr, de la realidad actual, lograr, es fundamental. Es muy difícil lograr la aprobación de todos los integrantes en hablar sobre ciertos temas. Sin duda. Nosotros hemos tenido largas discusiones, por suerte siempre para bien, porque... Sí, constructoras, tratamos, son discusiones. Sí, porque obviamente es difícil cuando uno tiene una agrupación en que son 3, 4, claro. Ponerse de acuerdo. Imagínate, en la murga somos 18. 18. Entre los cantores, cantantes y la batería. Y yo que dirijo, claro. Pero es difícil porque aparte, si bien las ideas son generadas por el grupo, para cuando uno se pone a escribir, ¿no? Las letras, un poco para poner al tanto a la gente, están escritas por nosotros mismos, de punta a punta, y lo que hace la murga es cambiar a veces músicas ya o canciones ya conocidas, se le cambia la letra, claro. O en algunos casos se pone música original también. Sí, sí. Entonces, llegado al momento, y sobre todo en esta última etapa de la famosa grieta y todo eso, claro. Siempre sí, se pone difícil acopla porque una es como versión que... O lo que está ocurriendo en la actualidad. Porque sin duda. En diferentes momentos de la vida, las letras de las murgas van cambiando. Porque sin duda. Y para, a nivel grupal es imposible separarse de las cosas que uno trae de su trabajo, de su vida, claro. De sus sí, sí, emociones. Sí. Entonces, hemos tenido largas charlas, más que discusiones, inclusive algunas discusiones, pero siempre tratando de consensuar y de llegar a un punto común, que si uno hace murga y está haciendo arte y cantando y tratando de transmitir, es que todos estamos en la misma, en definitiva. Es que son 18, ¿no?, los integrantes de la murga. Sí. Pero trabaja toda la familia de cada uno de los 18 integrantes. Sin porque cuando dudas. Tienen que fabricar su vestimenta, está toda la familia compenetrada en que, bueno, cada eslabón de la murga salga lo mejor posible para que tenga éxito, como vos decías anteriormente. Cuando se hizo el evento acá en Vigán, ustedes recorren diferentes lugares y bueno, sabemos que es una familia grande, ¿no? Sin duda, siempre, aparte de colaborar directamente con las cosas, como decías, con vestuario, maquillaje, colaborar desde el aguante, porque claro. En los momentos, si bien lo que hacemos, entre comillas, no es profesional a niveles de lo que algunos consideran profesional, nosotros lo hacemos de la manera más profesional posible. Entonces eso implica un gasto de energía y un tiempo que a veces se complica, y sobre todo cuando uno ya tiene familia, claro, y los niños y demás. Nosotros arrancamos la murga hace 10 años. Este marzo pasado cumplimos 10 años. Y cuando empezamos, la mayoría de los integrantes estábamos saliendo de la adolescencia ya, ¿no? Pero era un hobby, pero ahora lo tomamos. Algunos continuábamos todavía. Como profesionalismo. Y entonces cada vez se hace un poco más difícil, pero la familia siempre apoyando y aguantando. Sí. Bueno, Claudio, como siempre decimos, vamos a empezar el programa llevando adelante un brindis. Dale, por favor. Para ponerle un poquito de sabor. Bueno, también decir que somos cuatro, obviamente, y claro, por cuestiones familiares y cuestiones laborales de también. Cumpleañares, claro, sí. Que hay uno de los integrantes, Esteban, está en Rosario, y Diego de Firmad, que no pudieron estar, pero están. Pero están. En están, nuestro corazón. Sí. Este brindis para ellos. Salud. Pero Costillal no, ¿eh? ¡No! Un gusto. Dale, Javi. Salud. Frágiles momentos de tristeza y soledad brotan en la noche oscura. Pronto los disfraces en su percha dormirán esperando a su murga. Claudio, acá hemos elaborado una salsa que la hemos puesto en la asadera junto con las costillas de cerdo para que sea absorbida
por todo el costillar. Esta salsa tiene un poquito de aceite, un poquito de mostaza, un poco de caldo de verdura, tiene 4 cucharadas de miel, que le da ese sabor dulce al producto. Todos los condimentos que ustedes pueden observar acá, tenemos ají molido, orégano, pimentón, sal y pimienta. Y hemos puesto en la asadera, como dije anteriormente, todo el costillar y le hemos, hemos disuelto todo este líquido hasta que cubra el costillar. Lo hemos envuelto en papel aluminio. Como todos ustedes pueden ver, acá no lo van a ver envuelto en papel en aluminio, ya lo hemos sacado el papel. Esto se ha cocinado durante 1 hora y media. Ya el costillar ha absorbido todo ese líquido. Lo hemos introducido de vuelta en el horno para pincelar. Vamos a incluir un poquito más de miel. Un poquito más de miel, vamos a incluir, Claudio. Ya lo puedo imaginar, sí. Un poco más de miel. Vamos a poner un poquito más de sabor. Sabor, ¿cómo no? Yo te iba a decir, a mí lo agridulce mucho no me gusta. ¿No? Pero bueno, no pasa nada. Esto le echo... Ponele. ¿Así? Vos decime, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Sí, sí. Ya con esto lo hice yo también. Bueno, vamos a llevar a la hornalla para que caliente un poquito, para que reduzca. Si me ve mi mujer que estoy haciendo estas cosas, después voy a estar condenado a tener que hacer algo. O sea que todos los invitados dicen lo mismo. Y, claro, sí, no, y está, nadie claro, cocina anda por ahí en la casa, con los ¿no? chicos, así que. Bueno, está lejos, no creo que vea. Yo voy a los fideos, al arroz, ¿viste? Eso me sale bien. Cuando vemos que reduce, ahora vamos a sacar el costillal. No quema esto, ¿no? Ahí está. Esto ya tiene una cocción de... pinta. Aproximadamente 1 hora y media, como lo dije anteriormente. Estaba envuelto con papel aluminio. Miren cómo redujo todas las hierbas que teníamos. Tenía cebolla, tenía cabezas de ajo. Bueno, redujo, ha absorbido todo el costillar, todo el líquido que veíamos. Ahora vamos a pincelear con todo este mismo líquido para que vaya agarrando ese caramelizado. Vamos esperando que hierva un poquito, que reduzca un poquito el líquido, que caramelice un poco la miel con la sabora. Acá tienen todo este líquido, es lo que habíamos puesto al inicio con las costillas de cerdo. Ya vemos que está empezando a hervir. Lo dejamos 2 minutos y ya venimos para comenzar con el caramelizado. Lo que también podemos hacer, aparte de pintarlo con el líquido que estamos haciendo la reducción, es ponerle un poquito de jugo de ananá. Acá tenemos ananá también que vamos a hacer después salteado con las verduras, pero lo vamos a dejar para después. El ananá. Perfecto. Es momento de también ponerle un poquito de hojas de romero. Mientras, yo quiero que vayamos degustando esta patita de queso que nos provee Grido. ¿Cómo no? Este producto de patita de queso de Frisio. Son productos congelados que realmente es un manjar. Así que bueno, gracias a la gente de Grido, de Arequito, a Cristian Bosio y su familia por brindarnos este producto para que vayamos degustando junto con el brindis, ¿no? Con este vino que nos provee también Supermercado CAE de Arequito y El Rey del Queso. Todos los productos que ustedes pueden ver acá de condimentos provee dicho supermercado. El costillal de cerdo que lo provee Abastecedora Arequito, es una abastecedora muy importante de la región que distribuye en un radio de 100 kilómetros a la redonda de Arequito. Es un producto de primera calidad, producto fresco. Esto es lo importante de hacer una comida. Tal cual. Es que la materia prima sea fresca para que después el producto tenga ese sabor. Pero hasta ahora creo que va. Muy rico. Muy rico, sí, sí. Bueno, vamos a cómo anda la salsa. Ya vemos cómo está reduciendo. Y esto se come de verdad. Sí, sí, se come eso. Sí, sí. Yo tuve un amor
cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Ahora sí. Ya redujo un poco, ahora vamos a ir pincelando por encima del costillal al horno. Ahí, ¿no? Sí, sí. Qué aroma que tiene esto, Gabriel. Recordemos que ya ha absorbido la cerveza, todo el líquido que teníamos al principio ya lo ha absorbido ya el costillal. Que dore un poquito y después vamos a cada vez que lo sacamos, que son cuatro oportunidades, ahí vamos se vuelve a pincelar. Exacto. Vamos al horno nuevamente. Claudio, contanos un poquito más sobre tu vida acá como vecino, como también en Villa Mugueta. ¿Cómo fue tu época adolescente, de niñez? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mira, una desde la adolescencia hermosa. Viste, en los pueblos de la zona siempre se da esa cuestión de amistades o hermandades muy fuertes. Nosotros tuvimos un grupo desde el colegio precioso. Si bien nací en Rosario, como cualquiera en ese momento, la mayoría, viví y me crié en Mugueta. Y más, precisamente en la zona rural, en el campo. Yo estaba a 6 kilómetros del pueblo. Y yo creo que el campo, en cierta forma, si bien a mí nunca me gustó la herramienta, trabajar en campo, siempre busqué por otro lado, pero el campo en cierta forma me dio esa, no sé cómo llamarlo, si se quiere, paz, tranquilidad, sí, sí. Y que uno trata de buscar siempre, ¿no? Claro. Uno a veces va a las grandes ciudades y no ve la hora de pegarse la vuelta y buscar el sonido de las cotorras. Cuando nacido, ¿no?, en los pueblos, claro, cuando nacido en los pueblos es muy difícil acostumbrarse. Y al revés le pasa a la gente de las grandes ciudades, sí, sí, que están un rato y vos los ves cuando vienen de visita y ya no, claro, no pueden entender ruido, ¿no? Esta paz que hay en los pueblos. Eso para mí es fundamental. Desde mi punto de vista y desde el lugar que uno apunta a su lugar en el mundo, ¿no? Y así que más que infancia, ya te digo, adolescencia y ya de grande, ¿no? Mm. Feliz, la verdad que... Hoy tenés tu familia en la localidad de Vigani y tus mismas niñas pueden ver cómo lo que pasaste vos en tu infancia en el campo. Sin duda. No quiere decir que la gente de la ciudad no sea feliz, no viva seguro feliz en su mundo, pero... Es que los niños en esta zona se manejan de otra manera. Sí, uno sí. No vive con el miedo, la urgencia de llegar a tal lado y tener horas de viaje. Y el campo te da esto otra... Esto es impagable. Esto es la naturaleza, verdad que sí. Y el contacto de vecino a vecino. Tal cual. Aún hoy en día en mi casa las bicicletas viven afuera, sí, sí, el auto afuera. No hay... Creo que en ese sentido todos los pueblos del país en general son con esta idiosincrasia. Bueno, vamos a ir, Claudio, siguiendo elaborando el plato. Ahora vamos a ir a la parte de verdura, ya anticipándonos para que cuando terminemos el costillal ya tengamos toda la guarnición terminada. ¿A Fabián picar la cebolla? Sí, ya picó la cebolla. ahora va a picar. Vamos a ir elaborando, picando la cebolla. Ahora te va a tocar a vos. Bueno, ¿viste? Pensé que le tocaba. No, a Fabi le toca el camote. ¿O qué es? No, el camote, sí, vamos un poquito cada uno. Te digo la verdad. Acá tenemos panceta. La panceta la vamos a ir cortando para que haya un producto graso a la hora
saltear las verduras. Esto se va a saltear primeramente en la sartén, en la hornalla. Fíjate la grasa que tiene. Acá no hace falta aceite. Ya con esto mismo. Con la grasa misma, alargando. Claro. Esto va a ir todo a la sartén. Lo vamos a ir poniendo. Mientras tanto vamos a ir picando la cebolla en juliana. ¡Apa! Así. Juliana, me mataste con juliana. Ahí estamos. ¿Ahí? Un nuevo tema musical. Ahí está. Juliana. ¿Así? Así, es. ¿Y los dedos? Ojo los deditos, que sí. Después las cuerdas no... Agregamos la cebolla ahora, Claudio. Y ahora vamos a agregarle un poquito de pimiento. Vamos a cortarlo en rodajas, en anillos. Ahí vamos. ¿Querés que le meta Claudio? Este? Es. Bueno. Cuando esté transparentando la cebolla, vamos a agregarle un poquito de vino blanco. Una vez que evapore el alcohol el vino blanco, le agregamos un poquito de caldo de verdura. Ahora sí, ahora incluimos el pimiento. Mientras tanto ya vamos a ir sacando en un ratito. De nuevo se saca. El costillal para ir viendo. Exacto. Vamos a agregar un poquito de jugo de ananá. Ajá. Este es, lo va a caramelizar un poco más todavía. Lo llevamos al horno, sin miedo, sin, ¿eh? Sin miedo. ¿Ahí? Sí. Un poquito más. Ahí estamos. Ahora dejemos que evapore el alcohol. Lo dejamos quietito. Y mientras tanto, bueno, Claudio, contanos un poquito más de tu actividad. Bueno, no tenía guitarra. ¿Cómo son las vueltas de la vida? Ahora sos luthier, tenés varias guitarras. Sí, que de hecho, lo que conté anteriormente, mi padrino, cuando vio que ahí están, había... pueden estar viendo el taller donde trabaja Claudio, toda su labor que hace en la vida diaria, ¿no? Y cotidiana, es su fuente laboral, su ingreso. Tal cual. Y las guitarras que estás elaborando, yo creo que cada guitarra tiene su significado. Sin duda. O sea, no son todas iguales. Cuando uno se sienta a construir una guitarra, no es una guitarra igual a la otra. No. Cada una pasa por diferentes... situaciones emocionales del que la construye, que serías vos. Sin duda, yo trato por lo general de vincularme un poco con el cliente. Las guitarras que hago son en el 99% encargos de gente que viene al taller, prueba alguna guitarra, que generalmente para que pruebe tengo que pedir una que ya vendí anteriormente, claro, porque no tengo nunca una. Sí, ahí. Para bueno, mostrar. Prueban, si les gusta el instrumento, ahí me hacen el pedido. Y cada guitarra lleva algo que a mí, por eso te digo particularmente, me gusta indagar un poquito en la forma de tocar, sí, sí. En el estilo de música que hace, porque eso no quiere decir que haga una guitarra a medida exactamente, claro, con lo sí, que él soñó, pero sí está más cerca de lograr lo que el músico, claro, pretende. Sí, sí. Yo como músico también, te decía anteriormente, me sirve tocar la guitarra, conocer del instrumento, para poder realizar una guitarra que en primer momento la pienso, la hago como si fuera para mí. Claro, y cada guitarra que sale del taller está hecha con el cariño máximo y el amor más grande del mundo. De hecho, me cuesta, ayer se llevaron una para Corrientes y claro, me cuesta muchísimo ese momento, sí, sí, de entregarla. De prenderte, claro, seguro. Porque... son meses, claro. Una guitarra me lleva entre 2 y 3 meses y medio, claro, dependiendo del clima. Esta zona es un poco compleja con el tema del clima y la humedad. ¿Y la materia prima, la madera? Y la madera, también... mirá, se trabaja con maderas nacionales y con maderas importadas. Sí, sí. Yo hago básicamente 2 modelos de instrumentos, uno con lo que sería fondo y aros en maderas nacionales, puede ser nogal, yo tengo nogal de acá de Ligán mismo, guayubira, puede ser algarrobo, ciprés, cedro, madera para lo que es los costados y el fondo. Sí, sí. Ahora las tapas, que sería lo más importante del instrumento si se quiere, eso se hace con cedro rojo canadiense o pino abeto, sí, alemán o de otras regiones. También se ha usado el alerce, pero es una madera que ya no existe, que es argentina para las tapas y hace añares. Seguramente que cada vez se está perfeccionando más, ¿no? Está buscando nuevo. Sin duda, yo, mira, tuve la suerte de. Yo hice el curso de lutería en el 98 mientras estudiaba música en Rosario. Ahí hice el curso
¿Te acordás de Rosario? ¿Te acordás de tu primera guitarra? Sí, claro, sí. Que me acuerdo y la conservo. Antes de hacer yo venía siempre a Vigana, lo de mis abuelos, y hice una guitarra por mi cuenta, copiando de una y más o menos viendo cómo estaba construida, armar una a mi forma. Después que hago el curso en el 97, ya hice mi primera guitarra como bien hecha, ¿no? Claro. Con profesores, cuatro meses intensivos, en Villa Hortensia se hizo, y después hubo una exposición muy linda con los 20 alumnos exponiendo sus instrumentos. Y la tengo todavía, la conservo. El tema es que cuando a vos te encargan una guitarra, vos también corres el riesgo de que cuando la terminás, venga el artista o quien te la encargó y diga, bueno, queda fascinado por la guitarra, o a veces se encuentra con como que no es lo que te pidió. Mirá, por suerte no me ha pasado, o me ha pasado en menor medida, de que tal vez. Y puede ocurrir, porque la madera es vivo continuamente, un material que no deja de mover. Yo construyo guitarras, hay varias formas, pero con maderas macizas totalmente. Y una madera maciza con un espesor de 2 milímetros, estamos hablando de una lámina muy finita, los cambios de humedad y de temperatura hacen que vaya moviendo. Pero mira, tuve la suerte de conocer en hace 2 años y medio, más o menos, a Francisco Estrada Gómez. Que lo quería nombrar porque es uno de los... Nos dejó hace muy poquito, falleció hace 4 o 5 meses, con 93 años. Él se dedicó a la lutería 65 años de vida. Un brinde. ¿Cómo no? Por Francisco, sin duda. Porque desde que lo conocí a él es como que fue un antes y un después. Seguramente muchos de los conocimientos que tenés gracias a... Sin duda, yo hasta ese momento venía con una construcción. Hoy por hoy en las redes tenés un montón de información. Había hecho cursos también por otros lados, aparte de lo que había hecho en el 97. Y conocerlo a él me cambió la concepción de un montón de cosas, porque un tipo ya con 65 años de oficio y vivir toda la vida dignamente de eso, ser uno de los luthiers más reconocidos del país y hasta en el mundo. Aparte, trabajó con esta profesión desde hasta el último día de su vida. Hasta el último día. Él dejó de construir falleció, como te decía, hace 4 o 5 meses, y dejó de construir a los 92 años. Hasta ese momento, él incluso se fue con una lucidez más grande que la mía, impresionante. Te decía que me cambió un poco porque él ya ha hecho en todo ese tiempo pruebas y errores miles. Entonces como que me dijo, mira pibe, va por acá. Si querés darle vuelta, yo te paso 60 años de trayectoria en el bolsillo y te lo llevas ahora, y no, seguí buscando por tu cuenta. Seguí buscando porque yo te dejo esto, hasta acá llegué yo, y de acá seguí para adelante, tratando de mejorar lo que yo dejo. Con un gesto de bondad increíble, una persona no solo en lo que él hacía, sino que con un oído musical y una cultura impresionante. Entonces para mí realmente fue un antes y un después. Vamos a agregarle el caldito de verdura. Este. Pongámoslo ahí. Perfecto. Y vamos a sacar el costillal, que está allá en el horno. Para ir... ¿Todo, Fabi? Todo. Todo. Sí, sí. Bueno. Si no me equivoco, viene la pinceladita. Vamos a pincelar. Se meta bien. Ya casi que estoy aprendiendo. Sí. Es sencillo. Acá no hay secreto. Como en las guitarras, es lo mismo. Exacto. Paciencia, nada más. Y amor. Y pasión. Sí, sin duda. Acá... Esto me hace acordar cuando uno pinta ciertas partes. Tenés dos nenas, ¿no? Un nene y una nena. La nena Francisca tiene 6 años y medio y Octavio 2 años y medio. Y me imagino que te deben mirar con qué entusiasmo te mira cuando estás trabajando. Sí, y concentrado, les porque uno está concentrado en el trabajo. Francisca. Y ahí sí uno no puede dejar de lado la labor que estás haciendo, porque es todo manual. Sin duda. Es muy artesanal y bueno. Sí, a mí me pasa. Y yo generalmente pienso la lutería desde un lugar. Por ahí distinto a otros que trabajan más en serie, quizás en hacer más cantidad. Yo prefiero hacer o apuntar, porque es lo que yo quisiera si voy a comprar una guitarra como músico, que esa guitarra tenga puesto todo desde el luthier, desde el comienzo hasta el final, y no que pase por 5 o 6 manos. Bueno, eso tiene un poco la guitarra de autor, ¿no? Como tu comida, que está hecho desde el principio al fin y poniéndole, si se quiere, una palabra trillada, pero amor, pero está en eso un montón de cosas. No solo es el amor, sino hay una vida, no es saber hacer la guitarra, sino que atrás de eso hay un montón de cosas que vinieron pasando y fueron haciendo que esa guitarra salga de distintas formas. Bueno, vamos a explicar un poquitito de qué se trata este arte de construir artesanalmente instrumentos. Acá tenemos algunas piezas
es como un desguace de lo que sería una futura guitarra. Se trabaja con varios tipos de madera. Yo en este caso traje palisandro de India. Esto se moja, la madera se pone, se humedece un poco y la máquina, al tener calor, hace que la madera tome la forma y no se vuelva al lugar. Y ahí, al encolarle estos dos tacos, ya quedan unidos los conjuntos de aros. Así es como empiezo generalmente los instrumentos, con esta etapa. Al estilo francés, que es armar la caja por un lado y el mango por otro lado. Generalmente, cuando estoy en este proceso, empiezo a construir el mango, que consta de dos pedazos de cedro. Siempre se trata de que esté estacionado. Yo he usado cedros de puertas viejas. Acá hay un mango prácticamente casi terminado y después se le pega lo que sería acá el soque. Esto es lo que te decía. Generalmente le hago esta espiga y acá se le hace una hembra donde va a ir incrustado esto bien colado. Una vez que está terminada la caja de los aros, como te decía, pasamos a lo que es la tapa, que yo considero que es la parte fundamental del instrumento, porque si se quiere, hasta el 90% es lo que le da el sonido a la guitarra. Esto sería la tapa, que se puede utilizar cedro rojo canadiense, en este caso es esta madera, y si no, pino abeto alemán, que sería esta, que a simple vista se nota la diferencia en la coloratura, ¿no? Una vez que está la tapa terminada con todo el baretaje, que en este momento no tengo algo mío, esto es una tapa que retiré de una guitarra, pero más o menos para que se den una idea cómo está construida interiormente una guitarra. Que mantenga la estructura al tirar de las cuerdas, ¿no? Y no se venza y no se deforme la tapa. Una vez que está la tapa, te decía, se coloca ya terminada, se instala la tapa y lo mismo se hace con el fondo. En este caso vendría a ser este para esa guitarra. Se une, generalmente se pone algo que lo embellezca acá en el fondo, una junta, algo de marquetería, y se encola. El paso siguiente sería hacer todo lo que es filetería, que serían, acá hay algunos ya preparados. Esto se arma también, todo nace de tablones, ¿no? De madera en bruto. Estos son detallecitos que ya tienen encolados algunos filetes y se van a incrustar en todo el borde este, también para embellecer la terminación del instrumento, ¿no? Y una vez que está todo eso terminado y el mango terminado, con todas sus caladuras y demás, ahí recién se incrusta, o yo es lo que hago, incrusto el mástil al cuerpo de la guitarra. Una vez que está el mástil incrustado, se incrusta el diapasón. Se pega, no se utilizan en la construcción de instrumentos tornillos ni clavos, ¿no? Se pega el diapasón y al finalizar, después de 2-3 días, se ponen los trastes. Y acá hay otros detalles que me olvidé mencionarlo, que son las rosetas. Estos son distintos motivos. Cada guitarra que hago le pongo un diseño particular y original. Nunca repito dos modelos en guitarras. Acá se hace un fresado con una máquina especial, se hace el fresado, la canaleta, y se ponen una alrededor de la otra para conformar la roseta. Todos esos pasos, así explicados rápidamente, son los que lleva una guitarra. Acá lo expliqué creo que en 5 o 6 minutos y una guitarra me lleva alrededor de 2 meses y medio más o menos, para desde que arranca hasta que termina, ¿no? El que en el campo se desarrolla, en los pueblos como los nuestros, los de Vigán, Arequito, Villa Mugueta, se genera valor agregado. O sea, se produce en el campo y el alimento sería el valor agregado de lo que se produce. Así es. Bueno, hoy vos tenés una circunstancia parecida. Vos producís un instrumento como es la guitarra y a su vez le das valor agregado, que es la música. Sí. O sea, como todo tiene que ver con todo, la música, la parte de luthier, instrumental. Yo te decía anteriormente que para mí van las dos cosas ligadas y yo siento la misma pasión, si se quiere, por las dos cosas. Y creo que las dos cosas están muy ligadas y muy fundidas entre sí. Para mí, como te decía, ser músico o tener conocimientos musicales me sirve hoy por hoy muchísimo para desarrollar un instrumento que primero lo pienso como si fuera para mí y que después, si coincide que el dueño o esa persona que me lo entregó queda agradado y bueno, doblemente satisfactorio. Pero bueno, ya por lo que uno pudo observar en las redes sociales,
también en YouTube y en Google, bueno, hay muchísimos artistas que reconocen tu labor, te nombran en varios medios de comunicación, y eso es muy importante, que gente del interior, de pueblos chicos como los nuestros, lleguen a tener ese reconocimiento de grandes artistas y de grandes ciudades, ¿no? Por supuesto. Así es. Esperemos que bueno, así y con sea, la murga también. Sí, está llevando la música a diferentes lugares del país y que sea reconocido también en Uruguay como... Mirá, tuve la, eso también venía a colación de lo que hablábamos anterior fuera de cámara. Tuve la suerte de que con esto de armar una murga en el pueblo y todo, después que vino la Catalina han venido otras murgas y una de esas murgas fue Asaltantes con Patente, una murga ya de más de 100 años, que gana en el concurso Uruguay. En Uruguay, y un año lo trajimos acá a Vigan. Nosotros fuimos teloneros. Un par de integrantes, cuando termina el espectáculo nuestro, ellos estaban por subir al escenario, me dice, escúchame, ¿vos nunca pensaste en cruzar el charco y cantar en una murga allá? Porque dice, la verdad que tenés condiciones, tu registro, que en la murga están segundos sobre primos y primos. Claro. Como si fuera tenores, sí. Sopranos, contraaltos, bueno, en el coro, ¿no? Y dice, tu registro, que es el más agudo dentro de las voces masculinas, es muy buscado porque, bueno... Y bueno, eso fue una charla antes de que ellos subieran al escenario, partieron para Montevideo y al mes el representante de la murga me llama que la murga venía para Argentina a hacer una gira larga por todo el centro y norte del país, si yo me podía sumar porque había integrantes de la murga que no podían venirse por los laburos, y para mí fue tocar el cielo con las manos, que me llame la murga, claro, ganadora del concurso oficial, y entonces hice esa gira. Durante todo un año hicimos 3 o 4 giras grandes, tocamos en la Trastienda en Buenos Aires, en 2 oportunidades con la Trastienda repleta. Hice un vínculo muy grande con ese grupo de gente, de murguistas. Y eso hizo que al año siguiente hagamos otra gira con toda la parte del país que faltaba. Sí, sí. Fíjate que la murga, gente de Uruguay, me permitió a mí conocer el país entero. Claro. Hay 2 provincias que no conozco y después el resto gracias a una murga. Una murga de Uruguay te lleva a vos para recorrer el país, pero vos también no te olvidaste del pueblo de Vigan. No. Y lo pudiste traer para que toda la comunidad lo pueda disfrutar. Quiero darle la bienvenida también al secretario de Cultura de la comuna de Vigan, que también ha predispuesto y puso mucho a disposición toda la labor. Y tiene que cocinar también. Ah, no, algo. también. No, va, David. No es mi fuerte. Un delantal que hace David. Bueno, agradecer también a Alejandro Ruggiero, el presidente comunal, que desde el principio dijo sí, está todo a disponibilidad de la comuna para lo que necesiten. Bueno, sabemos que la logística de esto no es fácil, ¿no? Por eso que bueno, pero otra de las cosas que tienen los pueblos, que hablábamos antes, claro. Esta cercanía con gente que sí, en otros lugares por ahí no se da. Claro. Eso es más que destacable. Otra de las cosas, otro artista fundamental que también fue parte de Caburé, ¿no? Sí, sí. Tito Amante. Claro que sí. Bueno, la semana que viene vamos a estar grabando también con él, porque, bueno, 2 protagonistas de la localidad de Vigan en un mes realmente es mucho, ¿no? Para Vigan, pero... Capaz que están tirando mucho para acá. No sé si es mucho, o tienen mucha hambre, no sé qué será, pero... No. La verdad, agradecido a ustedes por todo el apoyo, la aceptación de principio de participar de este programa, que llega a 30 localidades del sur de Santa Fe, y esto se hace en definitiva para darle ese mensaje a la audiencia, de unidad, de lo que significan los artistas y protagonistas del interior que puedan contar su historia de vida, cómo hay que llevar la cultura de los pueblos del interior hacia las grandes ciudades, hacia cada hogar, hacia cada familia, hacia cada televidente que nos está mirando, y eso lo pueden contar ustedes, que lo viven en carne propia. Mira, para nosotros, yo hablo de parte de la comuna, es un honor y un orgullo que nos hayan tenido en cuenta para esta propuesta. Es una manera, como dijiste vos, de darle visibilidad al pueblo, a la cultura de los pueblos, a personalidades, personajes, artistas. Y que sea contagioso esto, que otras personas sigan el camino. Y obviamente hay muchos, siempre decimos, o sea, uno referencia a 1 o 2 personas. Claro, mucho. En realidad representa una movida claro. En general y bueno, sí, sí. Lo bueno es que Vigan tanto la parte de visibilidad y le tanto damos... la parte de personal como institucional. Exacto. Hablamos que detrás de cada evento a veces hay instituciones también de por medio. Exactamente. Que pueden ser protagonistas de diferentes eventos, ¿no? Culturales de la localidad. Fiestonga de
meta y ponga mita candombe y mita milonga. La verdulera rezonga y el mujerío en la Villa Longa se queja porque la vieja les aconseja que no se expongan al lance del paisanaje y del chusmaje de las demás. Un viejo que escupe al cejo no tiene tiempo para dar consejo, y afirma o en una hebra chupa ginebra duro y parejo. La gorda que hace empanadas está empacada porque su viejo la dele hacerle pasadas a la juntada con Santillán. Bueno, milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pinchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo para algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Bueno, la cosecha fue pareja, 40 bolsas y de las viejas. Gente anda con guitarra y ahoga en las farras penas y quejas. La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesan ni el asado, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha quedado. Dele viento a la acordeona, cántese un verso pa' la patrona. Afloje negro, no empuje, que lo que cruje no se almidona. La naranja en el brasero tapa el chiquero con el aroma, mientras el sol en la loma venao se toma lo que ha quedado. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pinchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel, del tiempo aquel, del tiempo aquel. Bueno. Bueno, ya estamos en la parte final del programa, ya estamos en los últimos minutitos de culminación del plato, que consiste en costillas de cerdo a la cerveza, caramelizadas con miel, una salsa de cebolla, pimiento, araná, y bueno, ya estamos, creo que ya está culminado el producto, así que Fabián, es todo tuyo, vamos a sacar la costilla de cerdo. Fíjese es el color que ha tomado, che, con esa salsa que le hemos con la que le hemos pincelado, ¿no? Ahí está Claudio, fíjate. Qué maravilla. Qué producto. Vamos a dar vuelta esta parte del lomo, del matambre, de la costilla. Aquí está la costilla. Esto yo lo que le decía antes de conseguir la mercadería, la materia prima de primera calidad. Tal cual. Por eso este producto que nos otorga Abastecedor Arequito, carnes de cerdo, con mucha seriedad, y pueden elaborar con confianza un producto de esta característica. Así que bueno, a ver, vamos a ver, Claudio, lo que vos decías. A ver si sale, si costillita. Sale porque está... La costillita, a ver. Parece, Gabriel. Oh, mirá, no. mirá. Esto. Limpia. Mirá. No, es... Esto es lo que ya garantiza que el producto está elaborado. Mirá. Y recordemos que este... En la parte interior de la costilla ya tiene el sabor de todos los jugos que tuvimos que cocinarlo envuelto en papel aluminio durante una hora y media. Eso es lo que da ya el sabor interior, pero después, bueno, todo el caramelizado que le hicimos en la última etapa, en la segunda etapa, también le da ese sabor muy importante al plato que estamos desarrollando. Bueno, ahora vamos a empezar a platar. ¿Qué color? A partir de hoy creo que me va a gustar el agridulce. Ya lo riquísimo, tengo decidido. Es riquísimo. Sobre todo reunido con personas así como ustedes, que te brindan esa calidez humana.
Uno lo hace con mucho gusto. Bueno, ahora vamos a ir con los vegetales. Acá tenemos la salsa de cebolla, morrones y también ananá. Recordemos que habíamos hecho esta salsa en la sartén. Bueno, ya pusimos la salsa, que estaba compuesta por ananá, cebolla y morrones. Y ahora vamos a la batata. Vamos a la batata. Recordemos que la batata la rociamos también con el mismo líquido que habíamos pincelado el producto del cerdo. Miren el color que tiene la batata. Esto es producto también de cuando uno pone los vegetales al horno, tanto la batata como puede ser la papa, siempre la bandeja tiene que estar previamente caliente. Nunca ponerlo en la bandeja fría porque se pega. Entonces ahora, como pueden ver, el producto sale, no se pega para nada, y el color que adquiere, ¿no? Esta batata no se cocinó por más ni de 20 minutos, tuvo 20, 15 minutos. Porque cuando ya está la bandeja caliente, es mucho menor el plazo de cocción. Parece, ¿Fabián? Que le va a dar un detalle de color. ¿Fabián, dónde está? Así. Vamos, Fabián, bueno, vamos. Con las abejas, Fabián, No. Bueno, ya sé. Bueno, Fabián, como estamos en el mes de la primavera, le faltaba este toque. Aparte, para que tenga el toque de la Merindia. El Parque Amerindia. La verdad que, qué lindo parque. La verdad que causa envidia tener en un pueblo este parque. Aparte, muy bien conservado, fíjate el mantenimiento que tiene esto. Maravilloso, un espacio verde para las familias. Hoy a la tarde, en un rato, se va a empezar a llenar seguramente. Sí, sí. Qué lindo, la verdad que... Bueno, vamos a brindar, vamos a brindar porque este plato fue elaborado por ustedes. Yo la quiero agradecer... El que más trabajó en esto, así que se lo merece. Yo quiero agradecerle a ustedes por la predisposición, por favor, por darle este protagonismo al programa, que realmente de esto se trata, que los entrevistados y los protagonistas de las regiones del interior le den ese colorido, esa relevancia al programa que son ustedes. Por favor, sin duda son los el agradecimiento que es de nosotros para vos. La verdad que un programa, estuvimos chusmeando los programas que ya hay. Sí, la verdad vuelta, que una maravilla. Este es el 12º capítulo, realmente bueno. Estamos avanzando muy rápidamente, nos gusta hacer lo que hacemos. Agradezco a la producción, a Cementerio Ferrucci, Oscar, que bueno, trabajan arduamente. Me persiguen por todos lados porque donde se me antoja a mí hacer un programa, recorremos. Y bueno, ahora seguramente la semana que viene vamos a estar con Tito Mante, un artista de la localidad, también de Digán. Músico en general. Un músico cordonista que realmente está teniendo gran repercusión a nivel nacional e internacional. Sabemos que viaja pronto al exterior. Y bueno, es un honor hacerle un homenaje a ustedes, porque ustedes son los que enaltecen a los pueblos del interior, a la cultura del interior, como son las nuestras, de los pequeños pueblos. Agradecer nuevamente a la comuna de Vigán, a su presidente comunal, a Alejandro Ruggeri, al secretario de la comuna de Vigán de Cultura, a David, que bueno, estuvo presente anteriormente para acompañarnos y puso a disposición todos los instrumentos para que desarrollemos este programa. Así que gracias a ustedes. Salud y buen fin de semana para todos. Salud.